Muy buenas tardes, toda comunidad de Chile, Latinoamérica y de donde se encuentren. Les saluda Rodrigo Águila, analista y parte del equipo de Rankia y representante de Rankia en Chile. Es un gran honor estar nuevamente presentando un nuevo evento de COPEUS, un nuevo webinar informativo para dar valor a vosotros. Para ello, presentamos el webinar ¿Cómo parto invirtiendo? Revisemos las opciones, el cual será presentado por el ponente don Pablo Riedemann, quien es socio y Head of Marketing y Desarrollo de Producto en DBA, más bien DBA. Para ello también nos acompaña don Javier Chul de COPEUCH, que estuvo anteriormente con nosotros en un webinar muy exitoso que hicimos hace aproximadamente un mes atrás. Primero voy a presentar a don Javier, que va a dar una pequeña introducción al evento, y luego Javier va a dejar a don Pablo, que va a presentar su ponencia. Al final de la ponencia van a poder contestar todas las preguntas que vayan dejando, así que os invito en la caja de comentarios a ir dejando todas las preguntas que les vayan haciendo producto de la ponencia que va a dar don Pablo Riedemann. Así que, querido público, muchas gracias y nos vemos terminando el evento y por favor vayan dejando sus consultas en la caja de comentarios. Don Javier, lo dejo. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pablo. Una pequeña introducción. Bueno, en COPEUS nosotros llevamos 54 años haciendo inclusión financiera. Lo hemos hecho a través de nuestros productos, tales como nuestra cuenta vista, nuestra cuenta de ahorro. Tenemos depósito a plazo, tarjetas de crédito, seguros, entre otros productos también están por venir. Pero siempre existió una brecha en el mundo del ahorro, que eran las inversiones. Por eso que durante el mes de marzo, más bien a finales del mes de marzo, cumplimos este tan preciado anhelo que teníamos de ofrecer a nuestros queridos socios y clientes la plataforma de fondos mutuos y fondos de inversión, COPEUCH Inversiones. ¿Ya? Ahora también, fieles a nuestro espíritu de educar y facilitar el entendimiento de nuestros productos, es que hemos organizado este y una serie también de webinars y otros que están por venir, que el día de hoy cuenta con la participación de Pablo Riedemann, que es experto en productos de inversión de DBA Capital. Entonces, desde ya, muchísimas gracias por su asistencia y espero que podamos despejar todas sus dudas. Buenísimo, gracias ahí por la introducción, Javier. Y bienvenidos todos, ya claramente, o sea, creo que quedó claro que es muy bueno que estén conectados y que quieran aprender. Creo que siempre digo que es lo más importante en el mundo de las inversiones, estar atento, estar todos los días aprendiendo algo nuevo y querer avanzar. Antes de que empecemos a ver, la idea de este webinar, como lo quiero hacer, es que ustedes participen, que en el chat pregunten, oye, ¿esta es una buena inversión, una buena opción para invertir? ¿Qué pasa con esta? ¿Cuál es tu opinión? Entonces, la última parte va a ser, ojalá todo interactivo, para que ustedes vayan proponiendo cosas y nosotros ahí podemos ir analizando con Javier. Pero antes de eso, y para que entiendan un poco a quién tienen al frente y por qué estoy yo sentado acá contándole a ustedes el mundo de las inversiones, en mi currículum yo tengo mi nombre y después tengo tres letras, que son el CFA, que significa que soy un analista certificado del CFA Institute. ¿Qué significa eso? Que estudié tres pruebas, que son cada una cercano a 300 horas lo que tengo que estudiar, de todo el mundo las inversiones, de renta fija, renta variable, de ética. Entonces, ese creo que es el conocimiento base que me da para decir, bueno, esto funciona así, esto no, las inversiones ya mucho tiempo. Entonces, es muy importante saber que aparecen muchas cosas nuevas, pero todo nace desde lo mismo que llevamos haciendo hace cientos y cientos de años. ¿Y qué hago yo? En DBA hoy día estoy tratando de que más personas puedan ahorrar y que más personas puedan invertir bien. Y eso lo hacemos a través de, bueno, obviamente webinars como los de hoy día. Tenemos una plataforma para que la gente pueda invertir. Tenemos en las redes sociales, subimos contenido, también tenemos newsletter y tenemos los fondos para que la gente invierta directamente con nosotros. Pero eso, creo que lo más importante hoy día y con lo que espero que se vayan de la charla es, ah, esto funciona así y estoy tranquilo con cómo estoy invirtiendo o tengo que hacer un cambio en cómo estoy invirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? La charla debería durar no más de 20 minutos, probablemente mucho menos. A mí estoy ahora ya 2 años de pandemia. Cada vez que me dicen Zoom o me dicen una charla, me recuerdo charlas de hora, hora y media en las que cuesta mucho mantener la atención, así que la traté de hacer cortito. Con estos cinco grandes puntos, primero, ¿qué es invertir? Que es lo que le estaba diciendo que llevamos miles de años haciendo. Las tres grandes categorías en las que cualquier inversión va a poder entrar. ¿Cuáles son las características que tienen todas las inversiones? Después, la parte interactiva que les mencionaba, que es que revisemos opciones, que nos propongan opciones y que ahí con Javier las vamos revisando. Y por último, a modo de resumen, un par de consejos que creo que aplican para prácticamente todas las personas. Entonces, primero, ¿qué es invertir? Y aquí hay
dos grandes cosas que uno puede hacer con su dinero. El primero es ocupar nuestros ahorros para tratar de conseguir más dinero. Eso es como lo principal que uno hace a la hora de invertir, es mandar a trabajar nuestra plata. Y eso uno lo puede hacer de dos maneras. Primero, el prestar. Ustedes pueden imaginarse la situación más cotidiana que llega algún amigo de ustedes que tiene una idea, un emprendimiento. Préstame 100 lucas, te devuelvo 120 lucas en dos meses más. Eso es un préstamo, así nacieron las finanzas y eso se hace hasta el día de hoy con lo que son los bonos y la renta fija. Entonces, prestar es uno del, hoy día también sigue siendo uno de los principales mecanismos para hacer rentabilizar nuestro dinero. Y el segundo es comprar algo. Y ahí es cuando, por ejemplo, este mismo amigo de ustedes que le pidió la plata prestado y le está yendo muy bien, pero necesita ayuda y no quiere tener todo el riesgo de su emprendimiento solo, le dicen, les vendo un parte, la mitad de la compañía a tanta plata, a tanto precio. Entonces ustedes le dicen, ok, lo compro y después los beneficios que tenga esa compañía a futuro, ustedes se van a beneficiar porque son dueños en parte de, en este caso, el emprendimiento de su amigo, pero también lo podemos extrapolar a las grandes compañías del mundo. O sea, hoy día de las compañías más grandes del mundo es Apple, que vende los iPhones, vende los computadores, todo eso. Nosotros podemos comprar un pedacito de Apple, probablemente muy chiquitito, yo no voy a poder ser dueño de una gran parte de Apple, pero si Apple va bien y genera más utilidades a futuro de las que están proyectadas, yo me voy a haber beneficiado en mi inversión. Y eso es la renta variable. Y con eso, pasando a la siguiente parte, primero, podemos prestar, segundo, podemos comprar, y todo esto lo podemos resumir en estas tres grandes categorías. Como les mencioné, la renta fija es prestar. Yo te presto un cierto monto para que tú me lo devuelvas en un periodo fijo. Eso es el nombre renta fija, que también hay que tener cuidado con pensar de que va a tener un retorno fijo. O sea, si que eso es falso. O sea, cuando yo le presto a alguien algo que se denomina un bono y ese bono empieza a transar en el mercado, va a fluctuar su precio y ahí va a dejar de ser fija. Entonces, la única forma de que yo en verdad tenga una renta fija es que le preste algo a alguien y me lo devuelva. Y que me lo devuelva, que ese es el principal riesgo que uno corre en este tipo de inversiones, la renta fija, los bonos o prestar dinero, que es que la contraparte, la otra persona, no me devuelva la plata. Pero eso es uno de los grandes pilares de inversión. Segundo es la renta variable, y ya les di el ejemplo de Apple, que la renta variable son las acciones, que también las podemos ver acá en Chile con Cencosud, con CAP, con Entel, todas compañías grandes que venden un pedacito de su propiedad en la que todos nosotros podemos comprar y participar de esa compañía. Y por último, a medida que ha avanzado el mercado, llevamos miles de años invirtiendo, pero aparecen formas nuevas de invertir, están los activos alternativos. Y el principal, yo creo, de esto, lo que nosotros vemos más cercano, son las inversiones inmobiliarias. Y aquí ya puede ser desde yo comprar un departamento y arrendarlo, o participar en algún fondo de inversiones que se dedica a comprar edificios y arrendarlos para oficina o arrendarlos residencial. Eso también va a ser una inversión y dentro de la categoría que va a entrar va a ser la categoría de activos alternativos. Entonces, cuando pregunten las distintas formas de invertir, siempre van a entrar en una de estas tres grandes categorías: renta fija, renta variable o activos alternativos. Entonces, ¿cuáles son las características de cada inversión? O sea, cada vez que ustedes quieran tomar sus ahorros e invertir, van a tener que fijarse en estas características que vamos a ver ahora. Primero, el riesgo retorno. O sea, yo cuánto espero rentabilizar mis ahorros y qué riesgo corro de que o perder lo que invertí o que en algún momento caiga y después se recupere. Entonces, existe esta curva que compara el retorno en el eje Y hacia arriba y el riesgo en el eje X, partiendo lo más seguro, o sea, con lo que menos yo voy a rentabilizar mis inversiones, pero de manera menos riesgosa, es la renta fija o los préstamos. Después, en la parte, era el punto azul. Después, si viene el punto verde, que es la renta variable, es más arriesgado, apunto a un mayor retorno, pero corriendo un mayor riesgo. Y también podemos conversar un poco de eso. El 2022 ha sido un año muy duro para las inversiones en general. Y hemos visto en la práctica qué significa riesgo. Y en este caso ha sido que los mercados han caído en lo que va del año cerca de un 20%. Y los activos alternativos se dividen en dos. Hay algunos activos que están entre medio, entre la renta fija y la renta variable, que son, por ejemplo, los activos inmobiliarios que les mencioné, la deuda privada, que es deuda, como les mencioné antes, prestar plata, pero a compañías y no de forma pública, sino que, por ejemplo,
una pyme, pero que no es tan pyme, que ya es más grande, no va a pedir prestado a un amigo, sino que va a pedir prestado a alguna compañía que le emite esta deuda que solo se le presta a ellos. Y por último, para esta parte complementaria, son los commodities. Creo que este año se ha hablado harto también de los commodities porque el cobre, el oro y todos estos metales valiosos en periodos difíciles para el resto de los mercados sirven de refugio. Entonces, también un poco la energía ha sido de los pocos activos que en este 2022 han tenido un mejor retorno. Y esa es un poco la gracia cuando invertimos no solamente en un tipo de activo, sino que vamos diversificando en distintos activos para que nuestra inversión es como un total, que es lo que se denomina el portafolio, les vaya mejor a cómo le da uno de esos activos por separado. Y por último, los activos alternativos también tienen la patita riesgosa. Y aquí lo primero que a mí se me viene a la cabeza es el Bitcoin y las criptomonedas, que de todo lo que está en este gráfico y todo lo que vamos a ver, probablemente es el activo más nuevo, que partió el 2008 con este paper de Satoshi Nakamoto, que habla de el blockchain y todo eso. Hoy día es un activo cada vez más grande, llegó a valer más de 2 trillones de dólares, pero vimos cómo también ha caído cerca de un 60-70% desde su máximo de noviembre del año pasado. Además de los criptoactivos, también están el private equity, que son compañías, como les mencionaba, Apple o las de acá chilenas, pero que no son públicas. Muchos se podrán imaginar las startups, que crecen muy rápido y están en etapas como el principio de su crecimiento. Se puede invertir en ellas, el problema es que es muy difícil de acceder a ellas, pero cuando a una de esas le va bien y uno invierte, uno puede tener retornos muy altos. Hedge funds, que son fondos, pero que no tienen reglas, básicamente. Es una industria súper conocida en Estados Unidos que pueden apostar tanto a que las compañías les va a ir bien, que van a crecer, como también pueden apostar a que les va a ir mal. Entonces, eso por eso se llama un hedge, que es como un apoyo, que no solamente apuestan hacia un lado, sino que tratan de apostar hacia los dos. Pero también es un método súper riesgoso y generalmente está reservado para gente de mayor patrimonio. Y por último, los derivados, que son cualquiera de estos que hemos hablado. Por ejemplo, Apple, que hablamos de esta compañía. Yo puedo invertir en Apple o puedo decir, voy a apostar 100 veces a lo que se mueva el precio de Apple en un día. Entonces, si Apple sube su precio $1, yo voy a ganar $100. Esos son los derivados que, o sea, un ejemplo, pero existen muchos tipos de activos de derivados, son súper complejos y por eso también son más riesgosos. Entonces, estas tres grandes categorías se empiezan a abrir en estos distintos subsegmentos y ahí me imagino que hay dudas, si es que algo no entienden, pregunten y la gracia es que se ha conversado. Pero podemos ir viendo cualquier tipo de inversión y entender cuál es el riesgo que estamos tomando y cuál es el retorno al que estamos apuntando. Después, el acceso. Como les dije, los hedge funds, por ejemplo, es muy difícil de acceder. Primero, porque te pueden pedir una inversión inicial de $1,000,000, por ejemplo. Y lo otro es porque, derechamente, hay algunos que no te permiten entrar, que son fondos cerrados. Y por eso puse acá la foto de Jim Simmons con su fondo Medallion Fund de una compañía que se llama Renaissance. Es el fondo que mejor le ha ido en los últimos 20 o 30 años. El mercado en general, acciones, que es como les mostré, bastante riesgo-retorno elevado, renta generalmente 10% al año. Generalmente no renta parejo 10% al año, pero en promedio, en el largo plazo, uno podría esperar un 10%. Bueno, Jim Simmons ha logrado retornos de como 40%. Entonces, la verdad, de hecho, sacó un libro que se llama El hombre que le ganó al mercado, que solucionó el mercado. Pero nosotros no podemos invertir en el fondo de él porque él lo cerró. Y eso también tiene una gracia para él en su fondo, porque si un fondo se vuelve demasiado grande, porque todos quieren invertir con él, las opciones para invertir van a ser mucho menos, porque ahora tiene que mover una cantidad de plata gigante y apenas inviertan algo, todos lo van a seguir y va a perder las oportunidades que hasta hoy día puede tener. Entonces, el acceso a las inversiones también es súper importante, que podamos invertir en estos fondos que nos llaman la atención. La liquidez, y aquí creo que el mejor ejemplo es la inversión inmobiliaria, porque invertir en un departamento para arrendarlo tiene muchos beneficios. Uno pide un crédito hipotecario, que es de los mejores créditos que uno puede pedir en términos de tasa, lo va pagando con el arriendo, por ejemplo, si es que todo funciona bien y va creciendo su patrimonio. Pero ¿qué pasa si es que yo necesito la plata mañana y tengo que vender el departamento? Puede que justo en ese momento nadie lo quiera comprar
y puede que yo tenga que venderlo a un descuento de un 20, un 30% del precio del departamento. Entonces, la liquidez es qué tan rápido yo puedo tener mi inversión de vuelta sin tener que sufrir una pérdida por tener que venderla rápido. Entonces, eso también es súper importante a la hora de elegir las inversiones. Y, por último, el costo. Y aquí en este gráfico, un gráfico hipotético, como les conté, las acciones debiesen rentar un 10% en el largo plazo. Muy probablemente no se va a ver una línea tan bonita que crece durante 40 años. Pero la diferencia que hace una comisión alta versus una comisión normal o más baja es muy grande. Y aquí la línea verde muestra cómo sería el crecimiento durante esos 40 años con una comisión del 1,5% al año versus una comisión del 3% al año, que es la línea más naranja. Porque si uno lo ve en el papel entre 1,5 y 3, la verdad no es tanta la diferencia. Es 1,5%, es súper poco. Pero en todo ese tiempo, de este 1 millón que invertimos, llegamos a 25 millones con la comisión de 1,5% y llegamos a 15 millones con la de 3%. O sea, perdemos 10 millones durante esos 40 años solamente por no habernos fijado en la comisión. Entonces ahora llegamos a la parte entretenida, espero, de que pregunten, oye, ¿has visto este fondo? ¿Has visto este no sé qué? ¿O qué opinamos? Aquí Javier también sabe mucho de esto, de las distintas opciones para invertir. Entonces les dejo un poco el resumen acá en la lámina de en qué nos tenemos que fijar, cuál es el riesgo retorno, si es que tenemos o no tenemos acceso, cuál es la liquidez y cuál es el costo. Y ahí solamente para agregar, ojalá cualquier inversión en la que quieran participar que esté regulada acá en Chile por la Comisión para el Mercado Financiero, por la CMF. Porque uno de los grandes riesgos de invertir es que te roben la plata. O sea, que llegue alguien y haga una estafa. Y hemos visto ejemplos en Chile y no tan lejano. Entonces, si es que está regulada la inversión en la que ustedes quieren participar, el riesgo de que eso pase es prácticamente nulo, es muy, muy, muy bajo. Entonces, también fíjense de que esté regulado donde ustedes quieren invertir. Así que ahí, Rodrigo, cuéntanos si es que ha llegado alguna pregunta para que podamos responder con Javier. Por ahora no hay preguntas del público. Parece que le ha quedado muy, muy clara la información de la presentación. Ahí vienen algunas preguntas que están llegando. A ver, vamos a colocarlas. Javier Cami nos pregunta, ¿en qué me debo fijar si quiero invertir en acciones? ¿Hay algún indicador, Pablo? Hay mucho que uno se puede fijar. Es a lo que nos dedicamos también en DEA. Nuestra principal forma de invertir es a través de acciones. Creo que lo básico en lo que uno puede fijarse son múltiplos. Por ejemplo, ¿cuánto vale una compañía? Que es el denominado market cap, partido por cuánta plata gana esa compañía. Y ese ratio se denomina la PU, el precio de utilidad. Y ese creo que es como el principal indicador en el que uno dice, si es una compañía tecnológica, por ejemplo, que se espera que crezca mucho sus utilidades a futuro, probablemente su valor de mercado va a ser mucho más alto que una compañía que hoy día está en decadencia y ya está llegando a su peak de utilidades. Entonces, una precio de utilidad puede ser de 100 de una compañía versus otra que tenga 10. Entonces, eso nos ayuda a entender un poco cuál es la diferencia entre un negocio y otro. Pero hay muchas cosas en las que uno se puede fijar. Ahí no sé si, Javier, se te ocurre alguna otra cosa. Sí, yo me acuerdo que en la universidad, hace harto tiempo ya, tuve al final unos cursos de análisis técnico, que es algo que mucha gente visualiza, porque, y de hecho, hay muchas tendencias, hay mucha, digamos, bibliografía al respecto. Pero nada más que comentarle a Javier que, como bien dice Pablo, es un popurrí de cosas que uno puede visualizar. Hay distintas tendencias. Hay tendencias, por ejemplo, que dicen, no, o sea, hay que tener que ver los fundamentales de las compañías para ver si los precios de las acciones están sobre o subestimadas. Porque al final lo que es una acción es, digamos, es como el valor proyectado que va a tener la compañía traído a valor presente. Es como si yo dijera, mira, ¿sabéis que el precio de la acción refleja cómo le va a ir en los próximos, no sé, 10 años? ¿Ya? Entonces, en base más o menos a cuál va a ser esa tendencia, uno puede comprar o puede vender, dependiendo si ve que tiene potencial o no tiene potencial esa acción. Y para eso se ocupan los múltiplos que dice Pablo, y bueno, también hay un sinfín de otros temas. Y también está lo del análisis técnico. Al final el mensaje es que
no hay, digamos, una fórmula secreta que uno pueda tomar en consideración para poder tomar la decisión de si invertir o no. Yo diría que también, o sea, como leer harto respecto a la compañía, analizar, investigar, más o menos, para poder ver si existe algún tipo de potencial que pueda llevar a uno a tomar la decisión de comprarla o no. Pero no hay una fórmula secreta, es complicado tener la bola de cristal. Antes quizás se lleve una fórmula secreta de la inversión que mencionaste de fundamentales, Javier, que ahí creo que el más famoso de ese mundo es Warren Buffett hoy día, y en su tiempo su mentor se llama Benjamin Graham, y él tiene un libro que se llama El inversionista inteligente, y es como la biblia de la inversión por fundamento, y ahí él habla de muchos ratios, y claro, en su momento, si tú querías tener esos ratios, tenías que ir a una biblioteca, buscar los estados de todas esas compañías, compararlos, ver si es que habían cambiado, y te da como ciertas fórmulas con las que sí puedes tener mejores retornos, pero hoy día eso lo podemos sacar en Yahoo Finance en 5 minutos. Entonces, no te sirve en verdad como para ganarle al mercado, sino que para entender mejor cómo funcionan las compañías, eso sí, sin duda. Fantástico. Don Javier Ortega consulta, ¿está acompañado con la inflación? Una buena pregunta, creo que como la inflación en general, uno siempre cuando vea inversiones debería fijarse en el retorno real, que implica que uno le descuente de inflación en vez de un retorno nominal. Yo creo que ha pasado mucho de este año que a mí por lo menos me han dicho, oye, ¿qué opinas de los depósitos a plazo que ahora están rentando muchísimo? Y en verdad el depósito a plazo lo que hace es perseguir un poco la inflación. Entonces voy a tener un retorno nominal súper bueno de 8-9%, pero que el retorno real va a seguir siendo cercano a cero porque va a estar cercano a la inflación. Entonces traten de fijarse a la hora de invertir el buscar retornos reales positivos, no solo nominales, y hay algunos activos que les va mejor en términos de en tiempos de inflación que otros. Ahí creo que históricamente los commodities les ha ido bien en periodos de inflación, a las acciones algunas les ha ido bien también en periodos de inflación, a la inversión inmobiliaria, y tiene sentido de que las acciones logran traspasar este alza de costo a sus clientes, entonces a ellos no se les afecta tanto el negocio. En lo inmobiliario, el dueño logra pasarle al arrendatario el aumento del costo en el arriendo, pero eso, creo que nunca habíamos visto, o hace mucho, yo creo que desde los 70s, 80s no habíamos un entorno como el de hoy día, y está súper interesante para buscar opciones. Claro, y ahí también para también hacerle guiño a lo que habla Pablo, que bueno, nosotros también en la plataforma tenemos fondos, bueno, tenemos un abanico de 4 fondos, y 2 de ellos están, digamos, más correlacionados con lo que son los instrumentos de deuda, instrumentos de renta fija y emitido en UF. Entonces la gracia que tiene es que, por ejemplo, si yo invierto en un fondo que está, digamos que su inversión se concentra básicamente en instrumento en UF, de alguna manera me estoy subiendo al carro, estoy subiendo al carro de la inflación. Es como si yo invirtiera en UF, básicamente. Entonces si la inflación sube, la verdad es que si yo estoy invertido en instrumento en UF y la inflación sube, no es que me dé lo mismo, pero el día de mañana cuando quiera liquidarla, voy a haber estado cubierto, porque ya estaba subido, digamos, al carro del UF. Distinto del caso, como bien dice Pablo, de los instrumentos que son nominales, que son los depósitos. Cuando uno invierte en un depósito, el depósito, como bien dijo Pablo, va siguiendo la inflación. Pero no siempre le gana, de hecho, casi nunca le gana. En general, los depósitos a plazo a la inflación. Siempre están muy cerquita, pero no alcanzan, digamos, a acoplarla. Entonces, ahí es cuando uno dice, mira, sabéis que en términos nominales, claro, gané, no sé, 9%, pero en términos reales no gané nada. O sea, el depósito a plazo no alcanzó a ganarle a la inflación. Distinto sería, como yo bien les digo, si tú invirtieras en un fondo, en este caso como el que nosotros ofrecemos, tenemos uno que se llama Conservador, Copetsch Compass Conservador y Copetsch Compass Ahorro Mediano Plazo, que invierten en instrumento emitido en UF. Entonces al final es como si tú estuvieras invirtiendo en UF. Ahora, se le añade también un poquito más de volatilidad, que va a depender de, digamos, el horizonte de inversión al cual está recomendado el fondo. Eso también le va a añadir un sazonador especial al fondo que podría generar un poquito más de volatilidad, pero partimos de la base en que estáis invirtiendo en UF. Por lo tanto, de alguna manera estáis quedando cubierto de lo que es la inflación. Bueno, y también tenemos otros 2 fondos, pero que son los que tenemos con DBA, pero que están más relacionados a activos balanceados, y también a de renta variable, que es el expertise que tienen aquí los señores de DBA. De hecho, como comentario adicional, el otro día salió una discusión en Twitter por una publicación que hice, que se hizo muy viral, un comentario que hice respecto a hacia el UF, porque están llamando a eliminar el UF, entonces mi recomendación es, bueno, inviertan en algún instrumento en UF y así no se quejan de la UF. Pero eliminando la UF, mi comentario fue eliminarla, pretender que eliminar la UF
soluciona los problemas de inflación es como que eliminar el termómetro soluciona la fiebre. O sea, de hecho, la UF es un producto, o sea, es, en el fondo es el medidor de la inflación y se alimenta el IPC directamente. Entonces, no es al revés. Ustedes me discutían, no, que si eliminas la UF, baja la inflación. Pero bueno, tema curioso. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo. No tiene nada que ver, diría yo. Es un lujo tener UF, digo yo. Es una herramienta extremadamente útil. Así es como en otros países. Digo, entonces, si la UF sería el problema, Chile sería el único país del mundo que tendría inflación y no el resto del mundo, que no tiene UF, justamente dándole vuelta, digamos, la objeción del usuario. Pero bueno, estamos en Chile. Don Marce 7925 consulta, ¿en estos momentos de crisis en el mercado conviene más invertir en renta fija? Sí y no, creo que al final en lo que uno invierte, sea renta variable, renta fija o activo alternativo, no está determinado por el momento de mercado, está determinado por dos cosas, que es mi horizonte de inversión, o sea, yo estoy invirtiendo para este año un periodo de corto plazo, para el mediano plazo o para el largo plazo de ya 4 años o más, y cuál es mi actitud frente al riesgo. O sea, si yo puedo perder la mitad de mi plata y seguir durmiendo como un bebé, perfecto, mi apetito al riesgo es alto. En cambio, si yo estoy todo el día realizando inversiones y perdí 5 lucas y lo estoy pasando pésimo, entonces no, invertir en cosas más riesgosas, buscando más rentabilidad, no es para mí. Entonces, quizá, como viéndolo después de la caída del mercado de renta variable, haber invertido en renta fija habría sido mejor, probablemente sí, pero eso nunca lo vamos a saber antes de que pase. Y parándonos hoy día con toda la información que tenemos de cómo está el mercado, no es un momento para irse a renta fija, irse ahora a la parte segura, porque la caída ya fue. Entonces, ahora en verdad lo que determina, si tomo el riesgo hacia adelante, es cuál es mi capacidad de tomar riesgo, y cuál es mi horizonte de inversión. Lo que sí ayudó a esta caída es que quizás muchos se dieron cuenta de su verdadera capacidad de soportar el riesgo, porque veníamos de 5 o 10 años en los que todo era parrilla. Entonces, no, yo soy súper riesgoso, me da lo mismo, invierto todo con mucho, mucho, mucho riesgo, y ahora viene esta caída y nos damos cuenta que perder plata no es tan entretenido. Entonces, ahí creo que uno se da cuenta en verdad de qué tan dispuesto está a tomar riesgo. Cuando la bolsa sube, hasta el más tonto gana dinero, es el sabio dicho. El problema es cuando baja, cómo hacer para rentabilizar, ¿no? Y cuando baja es cuando mejor momento para invertir. Exactamente. Claro, puede ser una oportunidad. O sea, hay gente que realmente, y existe, ¿no? O sea, he conocido muchos casos de que las caídas al final son oportunidades, porque el mercado está barato. Entonces, ahora, lógicamente, como bien dice Pablo, depende un montón de factores, depende del horizonte, depende, digamos, de si tengo estómago o no tengo estómago para soportar la pérdida. Pero efectivamente, o sea, de repente hay oportunidades donde uno dice, oye, el mercado se hizo pedazo, pero bueno, esto es una buena oportunidad para poder comprar barato, porque bueno, también la historia nos dice que en el largo plazo, generalmente los instrumentos, digamos, más riesgosos son los que mejor rentan, con pérdidas, con guerras, con crisis, etc. Entonces, al final depende nuevamente un montón de factores, pero yo diría que lo que son clave es el horizonte y el perfil que tenga la persona con el estómago. Sí, y hay un riesgo que está como medio escondido, porque el riesgo que uno ve es el riesgo de perder plata, que si yo invierto en cosas más riesgosas y caen, lo paso mal. Pero hay un riesgo de, si yo estoy invirtiendo para 30 años más y estoy invirtiendo en cosas poco seguras, yo estoy dejando de lado una cantidad de plata impresionante, y eso al final me va a afectar de que yo no voy a llegar a mis metas, a mis objetivos cuando pasen estos 30 años. O sea, si yo estaba invirtiendo para mi jubilación en un depósito a plazo, voy a tener que ahorrar mucho más, voy a tener que ahorrar la mitad de mi sueldo, versus que si lo invertí en algo más riesgoso, en acciones, criptomonedas, lo que sea, un portafolio diversificado, pero apuntado a largo plazo, yo voy a tener que ahorrar el 10% de mis ahorros, de mis ingresos. Entonces, ese es un riesgo que uno no ve, que si es que no toma el riesgo debido, se va a quedar corto a llegar a sus objetivos de su vida financiera. Es verdad. Y citando Warren Buffett, que lo trajo Pablo, Warren Buffett dijo una vez, sea temeroso cuando el resto sea codicioso y solo sea codicioso cuando los demás sean temerosos. Y no sé, Rodrigo, ¿qué opinas tú cómo se ve el mercado? Pero yo lo veo muy temeroso hoy día. Yo lo veo muy interesante. Otro día me entrevistaron en un canal español especializado en inversiones y yo le dije que había muchas oportunidades. Porque la clave está en lo que dice Javier.
Compran barato. Los ganadores compran barato y venden caro. Los perdedores compran caro y después se ven forzados a vender barato. O sea, compran en la cúspide, ¿no? Y Warren Buffett ha comprado harto este año, además. Sí, y estaba muy líquido justo cuando fue el crecimiento post-pandemia del mercado. Entonces, esos son mensajes. Hay que ver lo que hace la gente que gana dinero, ¿no? Sí, ahora, lo que hizo Pablo también, otro tema súper importante que dijo Pablo, y no lo voy a dejar pasar también, es que cuando uno ve que hizo la pérdida, ya la hizo. O sea, cuando tú ves hoy y sabes que cayó, no sé, un 10%, bueno, la pérdida ya está. O sea, el hecho de cambiarte de fondo cuando ya caíste, yo diría que es como, es lo menos recomendado, porque al final lo único que hay que hacer es materializar la pérdida. Es como salirte del juego. ¿Ya? O sea, si tú, por ejemplo, ves tu saldo y ves que perdiste dinero un día para otro, si no necesitas utilizar la plata en el corto plazo, es mejor dejarla. Porque si tú sacas la plata, saliste del juego, materializaste la pérdida, la hiciste realidad. Recibiste en tu bolsillo menos dinero del que habías invertido, o bien generaste alguna pérdida intraday de un día para otro y se terminó haciendo realidad ese temor que tenías. Mientras que ¿Y si qué haces con esa plata? Claro, mientras que si uno la deja invertida, tiene la oportunidad de que el día de mañana pueda rebotar, o que el día subsiguiente salga una noticia positiva, o etcétera, pero sigue en el juego. Entonces, eso también es otra recomendación muy típica o usual que se le entrega a las personas cuando vienen a preguntar, oye, pero es que cayó, ¿qué hago? ¿Saco o no saco la plata? Lo que pasa es que igual es importante hacer un cambio, es antes de invertir, es saber cuándo voy a salir, cuándo, por qué y a qué precio. Es decir, la gente dice, entra en inversión y no se pregunta por qué voy a salir, por qué voy a vender, cuándo va a ser mi toma de beneficio, cuándo va a salir mi límite de pérdida. Es decir, esas preguntas tienen que estar contestadas por el inversor antes de meter un peso a una inversión. No sé qué opinas tú, Pablo. Ahí yo creo que el mejor motivo para vender, creo que eso de llegar a un precio, también tengo mis dudas. Es muy difícil, en verdad, poder apuntar en verdad el valor que vale una inversión. Pero es cuando cambian tus circunstancias. Tengo el mejor ejemplo porque he hecho muchas de estas charlas, he escrito muchas columnas de educación financiera y trato de aprender mucho, pero en mi vida personal no lo apliqué. Me vine a vivir a Estados Unidos, necesitaba plata en el corto plazo, dejé toda mi plata metida en fondos de acciones de largo plazo y perdí con toda esta caída plata que en verdad necesitaba. Entonces creo que nunca más me va a pasar, porque aprendí que cuando cambian tus circunstancias, necesitáis la plata en poco plazo o no tienes la capacidad de tomar tanto riesgo. Por ejemplo, el día que empiece con mi familia y alguien dependa de mí, no voy a poder tomar tanto riesgo como estoy tomando hoy día, que soy yo. Entonces, a medida que cambian esas circunstancias, voy a cambiar la manera de invertir y ahí sí quizás voy a vender mis inversiones más riesgosas y voy a tomar algo más tranquilo. Por eso, Javier, es importante el perfilamiento de riesgo, ¿no? Sobre todo al momento de invertir en los distintos instrumentos. Copeuch maneja ese perfilamiento, recomienda a sus clientes distintos tipos de productos de acuerdo a su perfil. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos un cuestionario de 6 preguntas, donde en virtud de las respuestas que contesten los socios, vamos a terminar recomendando uno de 3 perfiles. Prudente, estratega y audaz, que es algún símil de conservador, moderado y arriesgado. ¿Ya? En virtud del perfil que sea, digamos, recomendado al socio que se perfiló, sumado al horizonte de inversión, va a configurar un portafolio, un fondo. De todas maneras, igual la persona puede elegir una alternativa con menor o con mayor riesgo. ¿Ya? Pero claro, el perfilamiento es básico, es base. En virtud de eso, uno puede tener una cierta luz, digamos, para poder recomendar al socio el producto idóneo de acuerdo a lo que él está buscando. Por lo mismo, o sea, bueno, y ahí ya uno entra en una discusión un poco más filosófica, digamos, bueno, no sé si calificará de filosofía, pero de que, claro, el perfil es como único de uno. O sea, uno puede ser, por ejemplo, conservador o puede ser prudente en nuestro caso, y lo que va a ir configurando la alternativa de inversión idónea para ti va a ser el horizonte, pero tu perfil va a ser único, y el perfil no cambia todo el rato. O sea, el perfil, uno debería estar actualizándolo cada, no sé, hay instituciones que lo hacen cada un año, otros que lo hacen cada 5, porque de alguna manera entienden que el perfil es la manera en que tú afrontas, por ejemplo, la tolerancia que tiene al riesgo, lo que decía Pablo, si va a dormir tranquilo, si no va a dormir tranquilo, si hay algún tipo de descalabro financiero. Entonces, lo que finalmente va a terminar configurando la alternativa va a ser el horizonte, pero tu perfil es único, ¿sí? O único hasta durante un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Porque también depende de millones de factores, pues depende de si tienes capacidad de ahorro, depende de si, de qué sé yo, si tienes una buena remuneración,
de alguna manera también estoy citando las preguntas del perfil, así como cuánto tiempo puedes, qué sé yo, aguantar, si te quedas sin trabajo, no puedo aguantar mucho tiempo, ah, ya, eso quiere decir que la persona tiene cierta capacidad de ahorro y por lo tanto podría estar dispuesta a arriesgar un poquitito más, en fin. Pero es toda una filosofía, por verdad. Vale. Siguiente pregunta, Marce pregunta, ¿las rentas fijas tienen algún beneficio tributario? Ahí yo no estoy seguro, así que no me aventuro a responder. Sé la renta variable, el beneficio tributario que tiene, pero no la renta fija. O sea, las rentas fijas tienen... Por fondos, digamos que, claro, los fondos mutuos que invierten en rentas fijas tienen beneficios tributarios, de todas maneras están sujetos a ciertas condiciones. Hay algunos beneficios, por ejemplo, que permiten que las ganancias de capital no tributen si es que no son inferiores, si es que son inferiores a un determinado monto, pero están, dependen de si la persona, por ejemplo, tiene solamente un empleador. Entonces, en general, claro, existen beneficios, pero que son propios de la inversión en fondos mutuos, que a su vez estos fondos invierten en otros instrumentos, pero son beneficios propios del producto fondos mutuos. Entonces, como este tema que yo les digo de la de que no paga impuestos por las ganancias de capital, que es el nombre técnico. O sea, yo como que invertí 100, retiré 120, y esa ganancia de 20 que se generó, en rigor tiene que tributar una vez al año en el impuesto global complementario, pero como esos 20 que gané son inferiores a un límite que me pone, a un beneficio que me entrega, digamos, el Estado, no termino tributando. Eso es un beneficio propio, como bien digo, del fondo, pero sujeto a ciertas condiciones. Pero propiamente tal, así como que te digo, oye, los instrumentos de deuda tienen beneficio tributario, no. Lo tiene, diría yo, o sea, lo desconozco al igual que Pablo, pero sí los fondos mutuos, que son los vehículos que uno utiliza para poder invertir en instrumentos de deuda de renta fija, generalmente sí tienen estos beneficios, sujetos a ciertas condiciones. Porque, dicho sea de paso, invertir en bonos de renta fija o de deuda, olvídense, son carísimos, o sea, y en general, o sea, los instrumentos de accionario, las acciones no tanto, pero los instrumentos de renta fija en general y otros tipos de activos, son un poco inaccesibles por parte de las personas como nosotros. Por eso que uno lo que hace es invertir en un fondo mutuo. El fondo mutuo es como hacer una vaca. O sea, como que se juntan distintas personas que quieren invertir en ese activo en particular, el fondo agarra la plata de todo y pum, invierte, por ejemplo, un bono de, no sé, pues dependiendo de los aportes que hicieron las personas, de 500 millones. Entonces yo puedo tener un pedacito de ese bono de 500 millones y puedo acceder a un instrumento al cual no habría podido acceder de otra manera. Y si el vehículo del fondo tiene un beneficio, bienvenido sea. Pero yo, que yo sepa, los bonos propiamente tal, no tiene. ¿Y en Copeuch, desde cuánto se puede invertir en un fondo mutuo? Para los 1.500 clientes? Pesitos, 1.500 pesos. Súper, súper accesible. Sí. Súper democrático. Sí, y hoy uno puede hacer un portafolio diversificado, porque, claro, o sea, podía invertir en una acción, ponte tú, no sé, porque quería invertir en una acción, qué sé yo, CMBC, o cualquiera, no sé. Claro, va a poder invertir en la acción, pero va a tener una acción. Y... como bien Pablo sabe, probablemente tú también, Rodrigo, hay que diversificar, no todos los huevos en la misma granja. Entonces, lo ideal sería tener un portafolio de acciones de manera de ir contrarrestando las subidas que puedan tener uno o las pérdidas que tengan el otro, ya porque para evitar la volatilidad. Eso también es como una máxima dentro del mundo de las inversiones. Hay que diversificar de manera de no estar expuesto solamente a un tipo de riesgo. ¿Ya? Si yo invierto una pura acción, claro, puedo acceder, la acción es mía, pero estoy 100% expuesto a la volatilidad que tenga esa acción. Si uno invierte en un fondo, puede invertir en un abanico de posibilidades. Porque los fondos generalmente están compuestos por distintos activos. Porque, claro, tienen más dinero, porque están acumulando plata de muchas personas. Entonces, pueden generar portafolios interesantes con un sinfín de activos y de esa manera ir, digamos, como balanceando los riesgos. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan ventajoso el tema de los fondos mutuos. ¿Ya? Porque puedo acceder a alternativas a las cuales no podría acceder de manera, digamos, individual. Portafolio diversificado, instrumentos de renta fija, activos bien interesantes como los que decía Pablo, activos alternativos, en fin. Hay un sinfín de sabores en este mundillo. No, invertir en una acción tiene el riesgo de que esa acción puede quebrar. Creo que una de las principales reglas a la hora de invertir, la regla del juego, es mantenerse en el juego. Y si algo quiebra, listo, perdiste. Multiplicaste por cero y partiste de nuevo. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que decía Javier, diversificar, invertir en fondos que junten varios tipos de inversión, y eso te minimiza el riesgo de manera gigante de que algo, o si es que algo quiebra, no te va a afectar tanto a ti personalmente. Claro. Y hay beneficios tributarios, ¿eh? Hay beneficios tributarios, claro, la renta fija no lo tenemos tan claro, pero
en el fondo de renta variable hay buenos beneficios tributarios. Sí, el más conocido yo creo es el 107 de la LIR, el de los fondos de inversión, que como mencionas tú, Javier, tampoco tienen esta tributación por ganancia de capital. Ahora tributan un 10% con esta última reforma. Y los fondos mutuos que tienen el 108 de la LIR, que uno no tributa cuando se pasa de un fondo a otro. Que igual ayuda cuando uno se da cuenta que no quiere invertir con tanto riesgo o quiere tomar más riesgo, se cambia y no paga el impuesto si es que tiene una ganancia a la hora de cambiarse. Tal cual. Camila Gajardo pregunta, ¿vale la pena realmente comprar por mayor y revender? Me pasa que compré antígenos, nasofaringios, pero no se vendieron nada. Entiendo, este es un tipo de inversión muy alternativa. No me suena. Sí. del tema del webinar. Pero igual, gracias, Camila. Pero espérate, yo creo que al final lo que dice Camila, yo creo que va a depender de lo que estás comprando. Yo creo que al final lo que le pasó a Camila fue que, claro, ella creyó en una oportunidad, ya, por el tema de los antígenos nasofaringios. Claro, yo creo que quizás fue destiempo. La verdad es que, claro, sería interesante saber un poquitito más de qué es lo que le pasó a Camila. Quizás los compró ya demasiado avanzada la pandemia. Acuérdense que hace un par de años no existían estos antígenos. Y la única alternativa que tenía uno era tener que ir, digamos, a la clínica, al hospital, al consultorio, hacerse una PCR y olvídense. Acuérdense que te entregaban los resultados no sé cuántos días. Entonces, claro, yo creo que ocurre lo mismo, digamos, en el mundo de las acciones a veces. Que uno, por ejemplo, invierte en algún tipo de activo que uno cree que está, digamos, que va a agarrar vuelo con el tiempo, pero resulta que al final la apuesta que estaba haciendo la empresa que estaba detrás de la acción termina no convenciendo al mercado y la acción termina cayendo y finalmente la empresa puede terminar hasta quebrando o termina siendo adquirida por otra compañía. Entonces, al final todo se trata de una apuesta. Al final, cuando uno hace compras en acciones en cierta medida y en general en activos financieros, lo que está haciendo también es una apuesta. Está haciendo una apuesta de que lo que está detrás, de que la compañía que de alguna manera está sustentando esa deuda que fue emitida o bien esa acción que fue también emitida, va a terminar apreciándose y uno va a terminar ganando por esa diferencia. Entonces, al final, si vale la pena realmente comprar por mayor y revender, ¿de qué? Pues depende de qué. ¿De qué estamos hablando? Y ahí, de nuevo, entra lo de la bola de cristal. No tenemos una bola de cristal, ojalá la tuviéramos. Y al final, yo creo que lo que va a sustentar si una opción es buena o no es buena, que uno termine tomando, va a depender del nivel de información que uno tenga sobre eso. Si yo veo que realmente veo que hay un espacio dentro de esta inversión en la que me estoy metiendo, veo que hay una oportunidad en el largo plazo, de alguna manera tengo información que el resto no tiene, de que ese producto en particular va a ser más, digamos, valioso en el futuro, bienvenido sea. Lamentablemente parece que a Camila no le fue muy bien en ese sentido, pero puede que haya sido porque llegó un poquito más tarde. Claro, sí, en la misma curva del riesgo-retorno, yo creo que este emprendimiento y cualquier emprendimiento está muy hacia el lado de mucho riesgo y mucho retorno. O sea, si Camila quizá hubiese hecho esto hace 2 años y hubiese sido la primera que traía antígeno, la haría increíble. Entonces, puede ser una muy buena opción, como decía Javier, pero también hay un factor suerte de que uno lo haga en el momento preciso, de que sepa cómo vender, cómo distribuir. Y todas las compañías grandes hoy día, en algún momento nacieron como una idea de solucionar un problema. Entonces todo parte como un emprendimiento, una pyme, una startup, y va creciendo, creciendo, creciendo hasta que al final termina siendo una compañía gigante. Entonces, Camila quizás no va a ser tu compañía de antígenos, pero me imagino que el aprendizaje de todo ese proceso lo vas a poder después ocupar en otra cosa, y esa inversión igual tiene lado positivo por ese lado. Claro, y para terminar, por el lado del emprendimiento, sin ser emprendedor yo, porque la verdad es que hay gente que tiene el bichito del emprendimiento y otro que no. Yo generalmente siempre he dicho, yo prefiero más lo seguro, pero quién sabe. Generalmente es difícil pegarle, digamos, el palo al gato a la primera. No me acuerdo que siempre decían eso en algunas clases de liderazgo que alguna vez tuve o de estrategia, las personas que realmente les fue brillante y hicieron empresas espectaculares, olvídense, no fue la primera vez. Generalmente esas personas fue como a la cuarta o quinta vez. De hecho, ya hay hasta estadísticas que dicen como, o sea, es que a la cuarta o quinta vez de estos gallos que son emprendedores les va bien como, o sea, a la quinta oportunidad. Entonces, claro, la persona a la primera vez no le fue bien, aprendió, a la segunda volvió a intentarlo, quizás ahí la chuntó, pero quizás no. Entonces, bueno, aprendió también de eso. Ahí va a depender, digamos, del tiempo que tenga la persona y también la espalda, digamos, como financiera de poder ir aguantando cada uno de los emprendimientos. Pero achuntarle a buena y primera, olvídense, muy difícil. Por lo tanto, todo el ánimo para Camila, para que no baje los brazos y intentando. Es verdad.
Don Luciano Paolo González Sepúlveda. Hola, ¿los fondos mutuos en qué categoría entra y en qué fijarse entre uno y otro? Perfecto. Ahí creo que alguien también haya preguntado por los ETF. Y para juntar las dos respuestas en una, el fondo es una forma de agrupar los instrumentos, ya sea un fondo mutuo, ya sea un fondo de inversión, o ya sea un ETF o lo que sea. Lo que está por debajo es lo que nosotros vimos hoy día, que es la renta fija, la renta variable o los activos alternativos. Entonces, los fondos mutuos en general van a juntar acciones y bonos, o sea, renta fija y renta variable, y algunos pueden que sean que incluyan activos alternativos. Pero un fondo por sí solo no está en una categoría. Entonces, dependiendo de lo que tenga ese fondo por debajo, va a ser más riesgoso, menos riesgoso. Lo que sí es el gran beneficio que decía Javier es que te da acceso a estas cosas que si no tú por ti solo no vas a poder acceder. Te da liquidez, muchas veces te pueden pagar de vuelta en 2, 3, 5 días. Y el costo es algo que uno se tiene que fijar, pero la tendencia en Chile ha sido de que son cada vez más baratos invertir en este tipo de fondos. Claro. Y bueno, complementando lo de Pablo, claro, los fondos en sí tienen categorías, los fondos, hay fondos, ponte tú, categoría 1, categoría 2, categoría 3, dependiendo, ponte tú, de la categorización que tiene la CMF. Por ejemplo, la categoría 1 es, si mal lo recuerdo, los fondos que invierten en instrumentos de más corto plazo, depósitos a plazo, son fondos mutuos que invierten en depósitos a plazo. Hay otras categorías de fondos que invierten en instrumentos de deuda, ponte tú, que tienen un horizonte, una duración de 365 días. Hay otros tipos de fondos que son mixtos, en fin. Entonces, los fondos en sí mismos tienen sus propias categorías y eso permite, esas categorías permiten que las personas como nosotros, comunes y corrientes, puedan distinguir, ponte tú, decir, oye, voy a invertir en un fondo, ponte tú, que invierta en depósitos a plazo. Ah, ya, ese es un fondo categoría 1, por decirlo. ¿Sí? ¿Y en qué fijarse entre uno y otro? Usted, hay un montón de factores. Es difícil, digamos, comparar fondos al margen de que sean de la misma categoría, porque al final uno no sabe en qué está invirtiendo, digamos, la administradora, que es la responsable de, valga la redundancia, de administrar el fondo. Puede que una, por ejemplo, diga, oye, yo soy categoría 1 y me fue fantástico, pero uno ve lo que tiene adentro y claro, puede que tenga un determinado enfoque, que invierta en determinados tipos de instrumentos, que en comparación a otro fondo también de la misma categoría, no sé, pues no invierte en esos instrumentos, no le fue tan bien. Entonces, es difícil, digamos, comparar fondos entre uno y otro. Pero lo que sí te diría yo, en que uno se puede fijar, es en la administradora que está detrás. Eso es súper relevante, ¿ya? Fijarse, ponte tú, en que la administradora que sea la responsable de manejar el fondo sea una administradora que sea fiscalizada por la CMF. En rigor, las instituciones que manejan fondos mutuos tienen que estar fiscalizadas, por lo tanto, eso ya es un porotito. Es decir, cuando uno invierte en un fondo mutuo, va a estar invirtiendo en un fondo que va a ser fiscalizado por una entidad, para que la redundancia, fiscalizada por la CMF. Pero, por supuesto, hay distintas entidades. Hay entidades, digamos, que tienen más historias que otras. En nuestro caso, en el caso del fondo balanceado y el accionario, tenemos a DBA junto con Amigis Capital, que son dos empresas muy grandes, de mucho renombre, de mucho prestigio, con muchos años en la industria. En DBA, bueno, les voy a tirar flores, Pablo, son especialistas en el manejo de activos, digamos, bastante particulares, bastante entretenidos. Tienen fondos bastante, digamos, choros, por decirlo así, que invierten distintos en acciones tecnológicas. Claro, en el caso nuestro tenemos un fondo que invierte en un popurrí de acciones tecnológicas, que el año pasado tuvieron un excelente rendimiento también. Entonces, y que al alero, y que además están siendo, digamos, tienen todo el respaldo de Amigis Capital, que es una administradora que lleva años en la industria y administran un capital considerable. Entonces, hay que fijarte, más allá de la rentabilidad, para que te quedes con eso, más allá de la rentabilidad, fijarse en quién está detrás. Quién está detrás es clave también. Habiendo tanta estafa y tanta cosa, digamos, en este mercado, de tanto vicio, yo creo que nunca está de más darle un vistazo a quién es el que está detrás administrando fotos. Fantástico. Don Juan Astudillo, consulta. ¿Inversión de poco riesgo que rente 10% anual existe? Sí. Nominalmente hoy día un depósito a plazo te puede dar 10% anual. Por ende, como respondiendo así, sí. Pero si vemos en términos reales, que creo que es lo que de verdad importa, las acciones, que son quizás la parte más arriesgada de las inversiones, apuntan a un retorno nominal de 8% real, perdón, y eso sí conlleva riesgo. Entonces, si uno quiere algo más seguro, debería apuntar quizás a un retorno de 2% real, nominal, o sea, perdón, 2% real, perdón que los confunda con las palabras, pero no existe una inversión de poco riesgo que rente mucho.
Creo que eso es como el... Hay un equilibrio en los mercados, se dice que no hay un almuerzo gratis. Entonces, uno tiene que elegir, o, ok, voy a ganar un poco menos de plata en el largo plazo, pero perdiendo menos en el camino, o voy a apuntar a tener más en más tiempo, pero voy a taparme los ojos y las caídas las voy a aguantar. De acuerdo. Vanessa Loyola Toledo nos consulta, Vanessa. ¿Qué tan confiable es la página Warren Bowie y Smith para invertir? No la conozco. La verdad es que yo tampoco. Yo no la conozco. Metiendo... Sí, no la conozco, así que ustedes tampoco. No, pero la no estoy la revisando conozco. Y ya tiene online trade, online CFD trading at its best, que son contratos por diferencia, que dentro de esto, pero les voy a poner la lámina, acá están en los derivados. O sea, es un tipo de inversión súper arriesgada, que al final es una inversión apalancada, o sea, yo me endeudo para invertir en la variación de precios de algún activo. Entonces, para alguien que está empezando, no lo recomendaría mucho. Es una compañía no chilena, parece, que es de Inglaterra. No sé cuál es el ente regulador de Inglaterra. ¿Cómo va? La FCA, la Financial Conduct Authority. No sé si tienen el loguito de ellos, como para decir que ellos están regulados, que creo que es lo otro que siempre hay que fijarse. Al final de la, en el pie de página siempre aparece el regulador, si es que lo tienen. Y si no aparece nada, escapar. Sí, esa sería mi recomendación para Vanessa. Sí. Nicolás, J. Nicolás Carreño, don J. Nicolás pregunta, ¿las comisiones de las AFP no son beneficiosas o están en los rangos? ¿Javier? Sí, bueno, a ver, las comisiones de la AFP, digamos, yo entiendo que están compuestas por un concepto, por un porcentaje fijo, que es el que se cobra, digamos, por sobre la renta, digamos, que recibe cada persona. Si uno lo viera desde ese prisma, uno podría decir que en la medida que uno va obteniendo una mayor renta, la comisión que uno va pagando debería tender, digamos, como a la baja como proporción del sueldo que uno va recibiendo, ¿ya? Entonces, por darle un ejemplo, pero esto aplicaría más para rentas más altas, o sea, como que, no sé, pues si yo gano 1 millón de pesos, se me cobra una determinada comisión, si yo gano 2 millones de pesos, se me cobra una determinada comisión, y si ya gano 3 millones de pesos, esa comisión se quedó pegada cuando yo ganaba 2, porque se calcula sobre el máximo imponible, ¿ya? Que es como lo máximo que uno está imponiendo para la AFP. Bajo ese prisma, uno podría decir que las comisiones serían baratas, entre comillas, en la medida que va subiendo la renta de una persona, porque se quedan paradas en un determinado límite. Si son beneficiosas o no son beneficiosas, ya depender, digamos, de los resultados que tenga cada AFP. Eso ya es una opinión más digamos, personal. O sea, sí, y también aplica para el caso de los fondos, ¿ya? Por ejemplo, si yo tuviera una comisión, que no aplica para el caso de la AFP, porque como bien digo, las comisiones de la AFP se cobran sobre la renta, no se cobran sobre el saldo administrado. Ya es como que yo, o sea, la gran diferencia, yo creo. Claro, la gran diferencia. Que yo te digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a sobre lo que tú ganas mensualmente como renta, como sueldo, yo te cobro un porcentaje. Ya te cobro, no sé, 10 mil pesos sobre un sueldo de 1 millón, por darle un ejemplo. ¿Ya? A diferencia de lo que ocurre en el caso de los fondos mutuos, los fondos de inversión y otros instrumentos, que yo te cobro sobre saldo administrado. ¿Ya? O sea, no te cobro sobre tu sueldo, te cobro sobre lo que tú estás invirtiendo. ¿Ya? Entonces, yo diría que, claro, en el caso de la AFP, si son o no beneficiosas, insisto, que también aplica para este otro tipo de comisión que es sobre saldo administrado, si son o no son beneficiosas, va a depender de lo que tú estás obteniendo a cambio. Siempre hay que ver las cosas en términos relativos. Yo creo que eso es típico en economía. Nunca existe el sí o el no, siempre está el depende. Me acuerdo que eso también decía siempre un profesor de economía, siempre el depende. Porque claro, si yo estoy obteniendo una muy buena rentabilidad de parte de mi AFP, o bien de cualquier, digamos, instrumento financiero en el cual estoy invirtiendo, y se me está cobrando un precio justo, digamos, un porcentaje tal, que yo estoy superando con la rentabilidad que estoy obteniendo, uno podría llegar a calificar y decir, ¿sabes qué? En verdad, me conviene. O sea, si bien se me está cobrando, también estoy ganando por la gestión que están haciendo. Distinto sería que la rentabilidad no fuera buena, en términos relativos, ojo, relativos, ¿ya? Y se me esté cobrando caro. ¿Por qué digo el ojo en el relativo? Porque si, por ejemplo, por X motivo yo estoy recibiendo una mala rentabilidad producto del instrumento en el cual yo estoy invirtiendo, pero resulta que todo el mercado se hizo pedazo, no hay mucho que hacer. O sea, no le puedo pedir tampoco a la entidad que está administrando este ahorro
que le gane al mercado si en verdad la caída está respondiendo a un tema sistémico. Es como con lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania. O sea, es como que yo dijera, oye, sabéis que al fondo le está yendo pésimo porque, no sé, pues cayó un 10%. Sí, pero es que sabéis que todo el mercado cayó un 10% porque hay una guerra de por medio. Entonces no le puedo pedir más, ¿entienden o no? Distinto sería que digo, oye, sabéis que este fondo en particular cayó un 10% y resulta que todo el resto ganó 15%. Chuta, ya, hay algo raro aquí. ¿Qué está haciendo el fondo en el que estoy invirtiendo? Más aún si están en la misma categoría los fondos que estoy comparando. O sea, algo distinto está haciendo, apostó a algo que se equivocó, o directamente lo que a ellos no tienen muchos dedos para tirar. Entonces, categorizar de si es beneficioso o no es beneficioso, yo te digo que es relativo. Relativo a lo que yo estoy obteniendo acá. Y eso también aplica para las inversiones. Solamente decirles, y aquí también hago el guiño al producto de Copovich Inversiones, en nuestro caso, nosotros cobramos una remuneración de un 1.1305% parejo para todos los fondos que tenemos, para los cuatro fondos, que es una remuneración baja. Eso quiere decir, en términos prácticos, que si yo, por ejemplo, invirtiera, no sé, 10.000 pesos en un año, a mí se me va a cobrar por la administración de esos 10.000 pesos un 1.1305, que es más o menos, ¿cuánto? 113 pesos, lo que se me va a cobrar sobre esos 10.000 pesos que yo invertí durante un año. Eso quiere decir que para que yo pueda obtener una rentabilidad, el fondo tiene que rentar más de un 1.1305. Porque si el fondo en un año no renta más de un 1.1305, quiere decir que a mí la remuneración me va a haber terminado, voy a terminar perdiendo dinero más que ganarlo. Pero es un escalón chiquitito, ¿ya? Un 1.1305. Hay otros fondos mutuos que cobran un 5%. Eso quiere decir que el fondo tiene que rentar en un año más de un 5% para que recién la persona pueda tener un número azul después de un año. Porque lo que cobran es demasiado pesado, es una mochila muy pesada que se le pone al fondo para poder tener números azules para las personas que invierten en él. En nuestro caso, esa mochila es livianita, 1.1305 es una remuneración bajita en términos, digamos, relativos en comparación con otros fondos. Somos de los más baratos de la industria y cobramos parejo, que eso también es algo bien particular, porque generalmente las administradoras terminan cobrando más caro que los fondos de renta variable porque tienen más comisiones asociadas y también porque hay más, digamos, más fundamento, hay más research por parte de los equipos, y eso se traduce en más tiempo dedicado y por ende más costo, y por eso los fondos de renta variable son más caros. Nosotros cobramos lo mismo todo. Y con, digamos, asesoría de excelencia, ahí con el equipo de DBA, ejemplo, Pablo Riemann, experto, lo dejamos también analizando los portafolios. Perfecto. Consulta. Relacionado con los fondos mutuos en renta fija, ¿tienen fondos mutuos de renta fija y renta variable en la plataforma de Copeus actualmente? Sí, tenemos. Tenemos dos fondos de es que a mí renta fija no me gusta decirle renta fija, yo le digo deuda, porque la renta fija no existe. No es fija. No es fija, pues, igual puede variar. ¿Ya? A menos que sea un fondo garantizado, pero bueno. En el caso nuestro, nosotros ofrecemos cuatro fondos. Uno del Copeus Compass Conservador, que es un fondo que está, digamos, recomendado para perfiles más conservadores o para horizontes de inversión de menores a un año, ¿ya? Luego tenemos el fondo Copeus Compass Ahorro Mediano Plazo, que es un fondo que también invierte en instrumentos de deuda. Al igual que en el caso del conservador, también hay instrumentos de deuda emitidos en UF, con un poquitito más de proporción en UF, en todo caso, que el fondo anterior, que el conservador, y un poquitito más largo. ¿Qué quiere decir eso? Que los instrumentos en los que invierte tienen, digamos, como su término más a largo plazo. Eso quiere decir que son un poquitito más volátiles, están un poquito más expuestos a lo que pueda ocurrir en el mercado. ¿Ya? Por ejemplo, si hay una subida o una baja de tasa, el fondo de ahorro a mediano plazo podría llegar a fluctuar un poquitito más su valor versus lo que ocurriría con un fondo conservador que es un poquito más cortito, más enfocado en el corto plazo, el ahorro mediano plazo, como bien dice su nombre, en el mediano plazo. Por lo tanto, un poquito más volátil. Ahora, como bien dijo Pablo, la curva de riesgo de retorno, a mayor volatilidad o mayor riesgo, a mayor exposición al riesgo, uno debería esperar un mayor retorno. Por lo tanto, también tiene un mayor retorno esperado el ahorro mediano plazo. No garantizado, pero de acuerdo a la teoría, debería tener una mejor rentabilidad que el fondo conservador. Luego vienen los fondos, el fondo balanceado, que el fondo Copeus DBA Balanceado Innovador, ¿ya? Y es un fondo que un porcentaje de 50-50, si mal no recuerdo, Pablo, entre instrumentos de deuda e instrumentos de renta variable. Y la gracia que tiene este fondo es que, bueno, invierte en todo el pool de expertise que tiene DBA en lo que son los activos accionarios tecnológicos, digamos, de tendencia. Entonces, en verdad hay mucho research, mucha investigación dentro de estos fondos, un equipo especializado que siempre está constantemente buscando oportunidades de mercado para poder introducirla en el fondo y de esa manera poder obtener una mejor rentabilidad que el mercado en sí.
¿ya? Y ese tiene, bueno, un horizonte de 3 a 5 años. Y para perfiles, digamos, un poquito más riesgosos, perfiles estrategas, audaz. Y finalmente, el accionario Tendencias Globales, también administrado por nuestros amigos de DBA, junto con Ameris. Y ese fondo sí ya tiene un plazo más largo, porque estamos hablando de un fondo que invierte un 80% de su portafolio está en acciones. Por lo tanto, un fondo de largo plazo. Uno se tiene que meter en ese fondo si espera sacar su dinero en un plazo superior o al menos de 5 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final, y pasa mucho también, que hay personas que realmente dicen, oye, es que invirtió en el accionario y cayó de un día para otro. Y es como, sí, está bien, el fondo puede que se haga pedazo un día para otro, pero tú estás invirtiendo a largo, tú estás invirtiendo 5 años. Por lo tanto, lo que pase día a día no debería ser tan relevante. ¿Ya? Porque al final, lo que dice la bibliografía, lo que dice en general la historia, es que los activos accionarios le han ganado a guerras, le han ganado a crisis, le han ganado a todo. Entonces, son fondos para largo. Y este fondo accionario de tendencias globales va en esa misma línea. Y de nuevo, con toda la expertise que tiene DBA en este tipo de activos. Esos son los fondos que tenemos. Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas. A ver, preguntan, ¿hay que ser cliente de Copeus para invertir? Es una buena pregunta, ¿eh? Sí, bueno, aquí Pablo Gucci voy a tener que contestar yo. No, está perfecto. Sí, está bien. Yo le doy el rondo al principio. Sí, está bien, está bien. No, hay preguntas, había muchas para ambos, ¿eh? Pablo, en todo caso, ya va a meter la cuchara. Hay que ser socio por el momento. Eso quiere decir que hay que formar parte de la cooperativa. En todo caso, el proceso de enrolamiento es súper sencillo, es online, se puede hacer desde cualquier computador, también desde el teléfono celular. Tenemos todo habilitado para poder hacerse socio. Por lo tanto, por el momento, esa sería la condición, ser socio de la cooperativa, pero estamos desarrollando, y lo vamos a tener en el, digamos, corto plazo, la posibilidad de que clientes también, digamos, no socios, porque nosotros hacemos esa distinción entre socios y clientes, puedan también invertir en la plataforma. ¿Ya? De todas maneras, insisto, lo recalco, lo subrayo, es muy sencillo ser socio de la cooperativa, tenemos excelentes productos también, es la oportunidad de poder acceder a otros productos que tenemos en la cooperativa que los mencioné al comienzo, tenemos depósitos a plazo, tenemos también cuenta ahorro, tenemos tarjeta de crédito, tenemos cuenta vista, entonces se va a abrir un mundo de posibilidades que no solamente están limitadas al mundo de las inversiones. Y también tenemos el remanente, que es nuestro producto más preciado, ¿ya? Porque, ojo, cuando uno se hace socio de la cooperativa, es realmente socio. O sea, nosotros no tenemos clientes, nosotros tenemos socios. Ellos son dueños de la cooperativa, ¿ya? Por lo tanto, al final, no es una relación tan de que nosotros estamos hablando con un cliente, no estamos hablando con un socio nuestro. Por lo tanto, tenemos que darle un trato ultra preferencial y en general están todos conformes con la cooperativa. Aquí hay una pregunta justamente para Pablo. ¿Qué fondo recomiendas que imite al S&P 500? Los mexicanos le dicen el S&P 500, ¿eh? A los gringos. ¿Qué fondo recomiendas que imite al S&P? Para nosotros. Bueno, creo que los ETF son los reyes de hacer la inversión pasiva, de hacer los seguimientos. Creo que el más grande es el SPY, el SPY, que si no me equivoco es de iShares, que a su vez es de BlackRock. Pero al final, si uno busca S&P 500 ETF índice, van a aparecer una lista. Los grandes siempre son más o menos los mismos. Fidelity, BlackRock, y ellos, Spider es otro bien, bien grande, van a ofrecer prácticamente lo mismo. Y el costo es súper bajo, y ahí tienen que probablemente comprarlos a través de algún trader, ya sea Renta4 acá en Chile, o Ameritrade, o Interactive Brokers. Y como ese es el camino en general para comprar los ETF. Manuel Valdés nos pregunta, ¿qué empresas o brokers exchange para invertir en activos recomiendan que sean menos riesgosos? Mira, me leyó la mente. Fue lo que acaba de responder. Renta4, creo que, por lo menos a mí, para invertir en cosas de acá en Chile, debe ser de las mejores en términos de costo. Y afuera, Interactive Brokers creo que también es de las mejorcitas, y las dos son compañías grandes, sólidas y confiables. Perfecto. Acá preguntan, ¿cuál sería la diferencia de invertir en los fondos Copeuch y DBA, por ejemplo? ¿Un perfil arriesgado puede invertir en los más arriesgados de ambos o son lo mismo? Buena pregunta. Yo creo que va un poco en qué tanto uno quiere elegir, ¿no, Javier? Claro, en el caso de los, bueno, tú, Pablo, eres experto en los fondos que ofrecen ustedes, yo también los conozco, también estoy invertido también en los fondos de ustedes. Digamos que, bueno, en el caso nuestro,
nosotros tenemos, digamos, una oferta un poquitito no tan riesgosa como la que uno podría, a la que uno podría optar en el caso de si se invirtiera directamente en el caso de DBA. Tenemos este fondo balanceado, tenemos el fondo también accionario que ya los mencioné. De todas maneras, tienen el ADN de DBA. Solamente que son, digamos, alternativas que son un poquito más balanceadas, un poquito menos volátiles, entendiendo también el perfil que tienen nuestros socios, ¿ya? De todas maneras, en el caso de DBA tienen excelentes alternativas también. Por el lado de la cooperativa tienen la posibilidad también de ser socio, que ya lo mencioné recién de los beneficios que existen, pero de todas maneras hay más sabores si uno quisiera invertir directamente a través de DBA. Claro, ahí solo como por dar un ejemplo. Últimamente hemos estado enfocados mucho en la inversión temática, o sea, definir, identificar alguna cosa que esté pasando en el mundo y dar una tesis de inversión, invertir en eso. El primer fondo que lanzamos de eso, el 2019, es el Silicon Fund, que invierte en la cadena de manufactura de chips. Ese fondo está en el fondo Copeuch, pero está pesando con un peso más o menos bajo, o sea, no va a pesar el 80% del fondo, sino que pesa más cercano a un 10%. Entonces, si uno dice, oye, me gustó mucho esta tendencia, quiero invertir toda mi plata en esta tendencia, que no lo recomendamos porque recomendamos diversificar, pero tenemos gente que lo hace, lo puede hacer cuando invierte directamente con nosotros. En cambio, si uno quiere una solución como, yo no quiero pensar mucho, quiero algo que se adecue a mí, perfecto, el fondo Copeuch es una forma diversificada de invertir en varios de estos fondos de una. Fantástico. Don Camilo Vázquez pregunta, hola, para invertir en commodities, ¿se hace a través de ETFs? ¿Y en qué categoría entrarían los ETFs? Buen punto. Y como mencionaste, Javier, que invertir en bonos directos es muy difícil, pero a través de fondos se puede. Invertir en commodities directos es muy difícil. Yo podría comprar un barril de petróleo, pero cuando me llegue a la casa no sé qué voy a hacer con ese barril. En cambio, a través de un fondo, un ETF, sí puedo hacerlo. Y entran, como les mencioné, con los fondos. Los ETF no tienen una categoría de por sí, sino que tienen una categoría dependiendo de en qué invierten. Entonces, un ETF de commodities va a entrar en la parte de los alternativos, que son un poco para complementar un portafolio para ser más diversificado. Pregunta, ¿para comenzar a invertir en algo de bajo costo, conviene las rentas variables en fondos enfocados a las UF para irse a la segura, digamos? Pregunta. ¿Pero te dijo fondos de renta variable enfocados en la UF? Sí, a las UF. Claro. Mira, yo creo que, y acá, bueno, Pablo, me puedes complementar, pero yo creo que, y voy a ser redundante, voy a insistir. Aquí lo importante es el perfil de la persona y el horizonte. En virtud de esos dos factores, nosotros podemos recién empezar a pensar en una recomendación, ¿ya? De nuevo, o sea, si la persona, por ejemplo, está invirtiendo en un horizonte, digamos, de más corto plazo, claro, uno podría pensar que una buena recomendación podría ser un fondo mutuo de deuda que invierta en bonos emitidos en UF. De esa manera, la rentabilidad que obtenga, uno debería esperar que estuviera por lo menos acoplada al UF, ¿ya? Y que en términos nominales sea UF más algo. Perdón, en términos reales, UF más algo, ¿ya? Por lo tanto, hablar de renta variable en UF, claro, tendría que ser más bien como un fondo como balanceado, un fondo como el que tenemos con, justamente con DBA, que invierte un porcentaje de su patrimonio en instrumentos de deuda, que efectivamente pueden estar en UF, como también instrumentos de renta variable. Pero al final, no es como que yo te diga, sabes que invierte en este fondo porque te va a ir bien, sino que yo te tengo que recomendar lo que sea idóneo para ti, para lo que tú estás buscando, para tu meta, para tu objetivo. Como le pasó a Pablo, sorry Pablo que te di como ejemplo, pero claro, uno de repente, claro, invirtió todo en acciones, pero resulta que él necesitaba la plata en el corto plazo, entonces tuvo que sacar su dinero y tuvo que hacer la pérdida. Entonces, claro, después de la guerra somos todos generales, pero me imagino que Pablo ahí de haber pensado, pucha, ¿por qué no invertí probablemente parte de la plata que iba a necesitar en el muy corto plazo en un instrumento mucho más poco riesgoso, digamos, algo mucho más casi que garantizado, podría ser inclusive un depósito a plazo, porque esa plata la voy a necesitar en el muy, muy, muy corto plazo, por lo tanto no me puedo dar el lujo de que presente volatilidad. Por el contrario, la plata que voy a necesitar en el muy largo plazo o en el largo plazo, la voy a mantener en instrumentos más, digamos, volátiles como acciones, etc. Entonces, al final, yo diría que no es que exista un fondo ideal hoy, sino que el fondo ideal va a depender de lo que tú necesitas. ¿Okay? En virtud de eso, podemos sentarnos a conversar. En virtud de tu horizonte, de tu perfil, de qué es lo que quieres obtener con el dinero. Después que una persona te diga, ¿sabes qué? Yo igual quiero invertir a largo plazo, pero no quiero perder plata, no quiero, no más, punto.
Bueno, si es el caso, entonces se le puede ofrecer una alternativa que quizás no va a ser tan garantizada como un depósito a plazo, pero sí puede ser algo un poquito más volátil, con un mínimo nivel de volatilidad, que para esa persona es lo que necesita. Entonces, al final va a depender mucho de la persona y quién está detrás y de qué va a necesitar la plata. Perfecto. Don Gustavo Endaño consulta, ¿qué opinan de invertir en empresas de factoring o crowd factoring? Buenísimo. Factoring, volviendo a nuestro grafiquito querido, está en la parte de activo alternativo y yo creo que en la parte que está entre medio de renta fija y renta variable. El factoring al final son empresas que necesitan o le van a pagar a sus proveedores en 30 días y los clientes les pagan en 60 días, y en fácil, necesitan la plata ahora. Entonces, si a mí me van a pagar 100 en un mes más, yo prefiero que me pague 95 hoy día. Y ese es el negocio del factoring. Yo te presto la plata hoy día y en verdad a mí me da lo mismo recibir la plata al tiro, sino que espero un poquito más. Creo que es un muy buen tipo de activo para complementar. Tener un 5 o 10% del portafolio de todas las inversiones de uno en este tipo de activo puede ser súper interesante. Tienen el riesgo de que después no paguen, que no paguen la factura y ahí uno seguía, creo que Cumplo es como de las más conocidas de factoring de acá y tengo conocidos que les pasa eso, o sea, fueron invirtiendo, les fue yendo bien, hasta que de repente tenían un pago de 2 millones que nunca les llegó. Perfecto. Don Camilo Durán pregunta, ¿qué me conviene más, ahorrar para una propiedad o invertir en fondos? Esa pregunta. Será mucho esa pregunta. Bueno, acá Pablo me puedes complementar también, pero yo creo que al final, digamos, el invertir en propiedades, hoy en día, yo diría que, bueno, con el nivel de tasas que tenemos, con el nivel de a lo que están en general los créditos hipotecarios, bueno, es una buena oportunidad, pero, o sea, no sabría calificarlo si es una buena o una mala oportunidad, igual va a depender mucho de lo que está buscando la persona, pero sí me puedo explayar respecto a lo que es la liquidez, como bien pone ahí Pablo. La liquidez también es un tema, o sea, el hecho de tener una propiedad va a implicar de que si yo necesito el dinero voy a tener que liquidarla, voy a tener que vender la propiedad. Y entendiendo las condiciones del mercado puede que me demore más o menos. En general, lo que dice la bibliografía es que si las tasas de interés están un poco más altas, quiere decir que va a costar un poquitito más financiar esa propiedad de parte de la persona que quiera comprarla. ¿Ya? Por ejemplo, si yo la pongo en venta, la persona que quiera comprarla va a tener que probablemente, si es que no tiene la plata en el bolsillo, va a tener que ir a un banco, solicitar un crédito, y a la medida que las tasas van subiendo, el porcentaje que se financia va a la baja. Es como inversamente proporcional. Aumenta las tasas, y el porcentaje que están dispuestos a financiar los bancos empieza a disminuir. Implica que yo voy a tener que juntar más dinero para poder acceder al crédito que le quiero solicitar, en este caso, a la cooperativa o a un banco. Entonces, se reduce, digamos, la demanda. ¿Ya? Eso va a ser un riesgo para poder obtener el dinero rápido. Usted va a tener que estar probablemente más tiempo esperando a que salga esa persona para que me pueda comprar la propiedad, entendiendo que las condiciones de crédito están un poquito más restrictivas. Entonces, obtener el dinero rápido en una propiedad, si es que las condiciones económicas no son idóneas, podría llegar a ser un riesgo. Si es que yo, por ejemplo, necesito pagar, qué sé yo, vendo la propiedad porque me quiero comprar una casa, o vendo la propiedad porque quiero liquidar una deuda, etc. A diferencia de lo que podría ser un instrumento, un fondo mutuo o un fondo de inversión, que en ese caso es más sencillo porque tienen plazos de pago de rescate establecidos por la CMF. Por ejemplo, el fondo mutuo no te puede pagar en más de 10 días. En el caso nuestro, los fondos que tenemos con DBA, es un plazo que generalmente ronda los 11 días. Entonces, por el lado de la liquidez, está, entre comillas, asegurada por el lado del fondo mutuo de fondo de inversión. En el caso de la propiedad, no necesariamente. Entonces, unamos los dos mundos. ¿Cuál sería la mejor escenario? Invierte en un fondo mutuo o fondo de inversión que invierta en propiedades. Y eso existe. No sé, Pablo, si queréis complementarlo. No, que la respuesta, como siempre y como dicen en economía, depende. Depende. Porque si hay que separar un poco el activo, que es el inmueble, o sea, el edificio, el departamento, tiene un prospecto de crecimiento, de rentabilidad que está entre la renta fija y la renta variable, es atractivo y es diversifica. Pero la parte de financiamiento, que es el pedir el crédito, que es una tasa, generalmente la tasa más baja que vamos a obtener, puede ser súper atractivo para las personas, pero tiene el riesgo de que voy a estar amarrado por 30 años pagando esa cuestión. Entonces, ahí depende mucho de si uno como persona está dispuesto a tomar ese riesgo o ese compromiso, o si el día de mañana quiere vender todo lo que tiene y irse a ir a la playa, lo puede hacer, no lo puede hacer. Entonces, ahí depende. Nos quedan muchas preguntas y ya se tienen que ir. Vamos a tratar de ir contestando las últimas rápidamente.
porque el público ha estado muy interesado y la verdad que tiene millones de preguntas. A ver, una pregunta que nos hace Joaquín Matus es, ¿cuánto están rentando los fondos mutuos anualmente a Prox? Depende en qué los fondos mutuos, espero que se lleven eso desde este webinar, un ETF, un fondo mutuo, un fondo de inversión, no es nada por ese nombre, sino que va a tener una perspectiva de riesgo, retorno, liquidez, lo que sea, dependiendo de en qué invierte. Entonces, las acciones se espera que renten 8% real en largo plazo, la renta fija cercano a 2% a largo plazo, los activos alternativos más o menos entre medio y después los más riesgosos un poco más. Pero todo esto, bueno, a largo plazo y en un año puede cambiar mucho. Dice Diego Arredondo, dado que los mercados están tan volátiles, ¿será conveniente por ahora tomar un depósito a plazo en vez de invertirlo en renta variable o existe el riesgo, entre comillas, de perderse la subida de este tipo de rentabilidad? Pucha, ¿cómo no somos redundantes a caballo? Hay que hablar de nuevo. Pero la respuesta corta es no hagas eso. Claro. Ya cayó. Correcto. Carla Rojas dice, hola, con respecto, vamos rapidito para ir terminando, con respecto a las comisiones, según lo que comentaste, varían. ¿Cuáles serían los instrumentos que tienen menor comisión o por cuál medio se deben conseguir para disminuir ese gasto? A ver, quizás no lo expliqué mal, porque las comisiones no, las comisiones, lo que nosotros cobramos por la inversión en fondos no varía, es fijo. Ya, nosotros cobramos un 1.1305 al año. Ya, de nuevo, teniendo el ejemplo de los 10.000 pesos, si yo, por ejemplo, invirtiera 10.000 pesos y resulta que esos 10.000 pesos no rentan, o sea, en un año más saqué los mismos 10.000 pesos, no voy a sacar 10.000, voy a sacar 10.000 menos 113 pesos, porque esos 113 pesos fue lo que me cobró la administradora o lo que ha de estar cobrando como producto de inversiones por la administración del fondo. ¿Ya? Serían 10.000 menos 113.005, que es un 1.1305 por el monto invertido. Pero eso es fijo. O sea, yo el 1.1305 lo cobro todos los días, lo voy cobrando sobre saldo administrado. Si ese porcentaje no cambia, lo que sí va a ir cambiando es el saldo que yo tengo. ¿Ya? Y esperemos que al alza, porque acuérdense que la plata que yo invierto se invierte a su mes en instrumento a través del fondo mutuo, y si a los instrumentos les va bien, mi saldo va aumentando, y yo lo que voy cobrando es sobre ese saldo, ¿ya? Pero en rigor es 1.1305 sobre saldo administrado. Y como bien dije, se cobra diariamente. Ahora, no es que yo te cobre un 1% diario, sino que es un 1.1305% dividido en 365, si lo digo en 365 días, me da un porcentaje súper chiquitito. Y ese porcentaje chiquitito es lo que yo te voy quitando de tu saldo todos los días, pero si yo lo sumo en un año, da 1.1305. Entonces, pero es fijo el porcentaje. Lo que no es fijo es el saldo, ¿ya? Que puede ser más o menos, dependiendo cómo fluctúe el instrumento. Y además que buscar, perdón, el fondo más barato, solo que nosotros siempre hablamos de una regla de que no te cobre más de un 1.5%. El 95% de los casos aplica, y yo creo que fíjense en eso. No busquen el fondo más barato, pero fíjense que los costos no pasen el 1.5%. Claro. María Victoria Palma Enríquez, ¿fondo mutuo de Copeus está en UF o estoy muy perdida? No está perdida. El fondo conservador. Bien. Sí, el fondo conservador y el ahorro mediano plazo invierten instrumentos en UF. Entonces, yo puedo invertir en ese fondo desde 1.500 pesos. ¿Qué es lo que va a hacer el fondo? Va a recibir ese dinero, son 1.500 pesos, 5.000, lo que sea, y lo va a invertir en instrumentos que están emitidos en UF. Entonces, de alguna manera, yo ahí estoy como subiendo al carro, como dije recién, estoy como acoplando esos 1.500 o 5.000 pesos que estoy invirtiendo a la fluctuación que pueda tener el UF. Entonces, cuando yo retire, debería recibir los 5.000 pesos, por lo menos, ajustados por la inflación, porque fueron invertidos en un instrumento en UF. Ahora, si va a ser más o menos la rentabilidad, también va a depender de la fluctuación que tengan los instrumentos en sí mismo, porque igual los fondos fluctúan en base a las variaciones que se pueden generar en el mercado. O sea, hay un montón de factores que pueden generar una mayor o menor rentabilidad, pero claro, uno debería esperar que al fondo, al estar invertido en UF, por lo menos se acople a la variación que pueda tener esa moneda. Perfecto, ya lo último. Don Ignacio Acosta Osorio dice, hola, buenas, ¿Copeus cuenta con inversiones o depósito a plazo en UF? Creo que está contestado, ¿no? Sí, cuenta con inversiones que invierten en instrumentos UF, que son estos dos fondos que les mencioné, y tenemos depósito a plazo, pero nominales. Don Nivaldo Cruz, ¿qué diferencias hay entre que una entidad sea regulada por el Ministerio de Economía y la CMF?
ACMF es la que se dedica a regular. Creo que el Ministerio de Economía no ejerce esa labor. No regula, claro. Tiene otro enfoque el Ministerio de Economía, tiene otros propósitos dentro de su cartera, digamos, de responsabilidades. El ACMF es la encargada de regular, como bien dijo Pablo, la Administradora General de Fondos, que en este caso son las compañías o entidades responsables de la administración de los fondos mutuos y fondos de inversión, que son los que finalmente invierten en los instrumentos. Don Juan Araya, ¿actualmente es buena opción comprar acciones o ETF como el S&P 500 de Estados Unidos en dólares? Gracias. Después de cómo hemos visto la subida del dólar esta última semana, creo que habría sido, bueno, cualquier inversión en dólares. Tiene la gracia de que diversifica en términos de que históricamente lo que ha pasado es que cuando a Chile le va mal, o las inversiones le va bien, generalmente el dólar tiene un efecto contrario. Entonces te sirve para amortiguar un poco las caídas y las subidas quizás, claro, también no va a subir tanto, pero creo que duele mucho más perder más plata de lo que estamos felices de ganar más. Entonces, generalmente tiene un movimiento contrario el dólar con el mercado y eso creo que nos ayuda a la hora de invertir a nosotros como chilenos. Pero eso también es importante lo que dice Pablo. Cuando nosotros invertimos en fondos mutuos, por ejemplo, de renta variable, claro, uno invierte en peso, pero generalmente lo que hace el fondo, como tiene que invertir en instrumentos que están generalmente, digamos, emitidos afuera, tiene que generar sí o sí un FX, un tipo de cambio. Tiene que cambiar esos pesos que yo le pasé, los tiene que convertir en dólares para comprar los instrumentos que forman parte, digamos, del mandato del fondo. Entonces nosotros como que tenemos nosotros acá en Chile tenemos como un doble efecto, o sea, y ocurre, ¿eh?, que, por ejemplo, no sé, al fondo, a los instrumentos, los instrumentos que forman el portafolio del fondo les puede estar yendo fantástico, pero cae el tipo de cambio acá en Chile. Y eso contrarresta la subida. Entonces, tenemos un factor adicional, que es el tipo de cambio. De hecho, hay gente que de repente dice, oye, ¿sabes qué? Quiero invertir en dólares, entonces voy a invertir en un fondo que invierta afuera. Entonces, al final, si yo creo que al dólar le va a ir bien, o sea, que el tipo de cambio se va a depreciar y por ende va a subir el tipo de cambio, el peso con respecto al dólar, no sé, pues de 700, 800, 800, 900, ¿sabes qué? Voy a invertir en un fondo, digamos, de renta variable, porque tengo el convencimiento de que al fondo le va a ir, de que el tipo de cambio va a subir, por lo tanto ahí ya tengo una patita de rentabilidad que yo debería obtener en base al convencimiento que tengo que va a subir el tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa con los activos? Es otra historia. Pero el punto es que, digo, con los instrumentos, a eso me refiero con activos, pero nosotros estamos sujetos a dos fluctuaciones, al estar acá en Chile, la fluctuación del tipo de cambio y la fluctuación también propia de los instrumentos que componen la cartera. Y los dos pueden jugarnos a favor, como también podrían jugarnos en contra, o como también podrían equipararse. Suben las acciones, cae el tipo de cambio, o cae el tipo de cambio, suben las acciones, en fin. O al revés. Perfecto. Don Manuel dice, ¿qué opinan del riesgo de inversión en opciones binarias? Opciones binarias son fraude, escapa de eso, Manuel. y última pregunta, ahora sí, última pregunta que va para Pablo, es una pregunta que más curricular y personal, así que se la vamos a regalar acá a nuestra amiga que nos las hace. Una cantidad de preguntas impresionante, aquí está. María Victoria Palma Enríquez, Pablo, directamente Pablo, para CFA, ¿no? ¿Qué requisitos se necesitan para poder realizarlo? Mira, pregunta ahí. Yo le respondo, espera, antes de que responda, hay que ser muy Mateo. Muy Mateo. Bueno, Javier también está en ese camino. El requisito es, claro, la disciplina estudiar, pero en la práctica es pagar lo que cuesta dar los exámenes, ¿no? Cada examen cuesta, creo que como $500. Y eso, uno paga, te pasan el material, estudia harto, y después si aprueba pasa al siguiente, y así hasta pasar el tercero. Una vez que uno termina el tercero, y cumple con haber estado, creo que tres, cuatro años en la industria financiera, en algún cargo, uno puede ya tener esta designación de Chartered Financial Analyst. Y ahí uno paga una anualidad de como $200 para poder seguir siendo parte de esta red, que tiene una sociedad en Chile, la CFA Society de Chile, que ahí también estamos haciendo varias cosas para que más gente, para que crezca el mundo de las inversiones en Chile. Yo creo que esa es como la gran misión que tiene CFI, que creo que nos ayudaría a todos. Fantástico. Comentarios que nos fueron dejando. Betty de la O, gracias por hacer la presentación tan entendible. Yo no sé nada y he entendido la mayoría. Si pueden después incluir algunos títulos de libros más básicos para aprender. Nos dice Manuel Carvajal, no conocía DBA. Me gustaron los diferentes tipos de fondos y se puede invertir en dólares. Y bueno, esos serían todos. La verdad que mucha participación del público.
hay comentarios y agradecimientos por todos, pero ya se tienen que ir, tienen que descansar. Estimado Pablo, tiene que descansar, estimado Javier. Ha sido una grata tarde, la verdad, con mucha participación del público. Y las últimas preguntas, bueno, tuvimos que responderlas de forma muy, muy rápida. Y también hay algunas preguntas que están y que obviamente ya fueron contestadas por preguntas anteriores. Ahí María Victoria dice, muchas gracias por todo. Así que, bueno, queridísimo público, muchas gracias, Pablo, esta tremenda presentación, por contestar la pregunta. Lo mismo, Javier, en esta segunda edición que nos encontramos aquí en Rankia. La verdad que esperamos estar en una tercera y en muchas más. La verdad que ha sido fantástico. Y bueno, ¿alguna invitación que dejas para cerrar, mi estimado Javier? Sí, por supuesto. ¿Te voy a robar la palabra? ¿Perdón? Te voy a robar la palabra, pero en bueno, porque los quiero invitar a todos a invertir en Copeucho Inversiones, y creo que entrar en ese viaje, aprender junto a Javier y todo el equipo, y ahí vamos a estar para responder todas las dudas. Así que eso, los invito a participar. No lo pudo haber dicho mejor, Pablo, así que de todas maneras con eso me quedo, y nada, bienvenidos sean todos a ingresar a la plataforma. Fantástico, queridos amigos. Querida comunidad, muchas gracias por estar aquí. Ha sido mi estimado Pablo Riedelmann y don Javier Schultz, Pablo de DBA y Javier de Copeucho Inversiones, y aquí Rodrigo Águila, parte del team de Rankia, representante de Rankia en Chile. Muy buenas tardes, que descansen, que duerman y que tengan muy buenas inversiones en Copeucho Inversiones, valga la pregunta. Gracias. Amigos, gracias a ti, Rodrigo. Un abrazo a todos también. Un abrazo. Gracias. Chao.